Hola, saludo cordial para todos. Noticias internacionales de hoy. Ojo y oído a este dato de lo que está diciendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las últimas horas. Escuchen, porque esto se puede volver un polvorín con consecuencias inimaginables para las regiones que están suministrando armas a Kiev. Según el mandatario de los eslavos, la entrega de armas a Ucrania tiene como objetivo alargar el conflicto, pero en el caso de seguir los suministros de misiles de largo alcance, dice Putin que el Ministerio de la Defensa y la cúpula del gobierno se van a sentar, van a analizar todo y concluirán cuáles serán los objetivos que atacarán y que todavía no lo han hecho. Lo dijo el presidente Putin en Rosilla 1, denunciando que todo el alboroto por las entregas de las armas a Kiev solo es para alargar el conflicto. Es decir, le van a poner el tate quieto a las naciones que están alimentando el fuego a Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha advertido a Occidente de que Rusia podría atacar nuevos objetivos si Estados Unidos empieza a suministrar a Ucrania misiles de mayor alcance. Son declaraciones que ha hecho Putin a un canal de televisión que recoge la agencia rusa TASS. Rusia le está diciendo a Estados Unidos indirectamente que está listo para repeler los ataques, pero también puede infringir daño a los países que no quieren que la guerra acabe, que van a analizar todos estos escenarios para proceder. Si se suministran esos misiles, dice Putin, atacarán a objetivos que aún no han alcanzado. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba el envío de más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión, misiles que forman parte de un nuevo paquete de 700 millones de dólares en armas aprobado el miércoles. Así registran los medios internacionales esta noticia. España tiene la intención de suministrar a Ucrania armamento pesado, incluido misiles antiaéreos y carros de combate Leopard, según informa este domingo el diario El País, citando fuentes gubernamentales, y debería de pensarlo dos veces el gobierno de Pedro Sánchez para seguir realizando este tipo de entrega de armas, a pena de volverse esto un conflicto entre Rusia y las naciones occidentales, incluyendo España. En las últimas horas, el portavoz del Ministerio de la Defensa, el general Igor Konashenkov, habló a los medios de comunicación y entregó un nuevo balance de la operación. Esta vez dice que en el este de Kyiv fueron destruidos tanques suministrados por Europa al gobierno de Ucrania. Воздушно-космическими силами России, высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности, на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия. Avanzamos con la información en noticias de última hora, con más datos que cobran relevancia en el mundo internacional. Escuchen, porque se han registrado fuertes explosiones en las últimas horas en Donetsk, ataques que son adjudicados a las fuerzas ucranianas, según lo está reportando medios eslavos. Fue bombardeado con decenas de proyectiles múltiples Grad, según la información que ha sido entregada desde esta zona, y lo están reportando las autoridades. Por lo menos 13 personas salieron heridas de este ataque, que fue contado por el mismo periodista Semyon Sendero de RT, y que contó los difíciles momentos que tuvieron que vivir en medio del bombardeo. De acuerdo también con el alcalde de la ciudad, Alexei Kudensin, dos escuelas y un mercado resultaron dañados como consecuencia de los bombardeos, mientras vehículos y casas se incendian. Lo cierto es que Rusia controla ya un 20% del suelo ucraniano. Zelensky ha pedido y sigue pidiendo ayuda a Occidente en armas y en ayuda económica para seguir la lucha contra Rusia. Medios hablan que los ataques al Donetsk han sido fuertes y muestran la recomposición del poderío militar de las fuerzas ucranianas para luchar en la zona del Donbass, poniendo una dura resistencia y haciendo retroceder a las tropas rusas en varios puntos. Pero Rusia ha respondido con fuertes bombardeos a estos intentos de repeler la avanzada de las tropas rusas por parte de las fuerzas de Zelensky, que dijo que hace pocas horas: todo este horror se puede detener si Putin ordena a sus tropas salir del este de Ucrania y retirarse para llegar a una mesa de negociaciones. Край важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також дуже важко в Лисичанську, Мар'їнськ, Курахов, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські, ракетні обстріли. Escuchen, porque según Hispan TV, los enfrentamientos entre las fuerzas de Rusia y las de Ucrania llegaron a las calles de la región oriental del país eslavo, en particular arrecian en Donetsk. Las tropas siguen atacando diferentes puntos del territorio ucraniano, según lo está confirmando un reporte de Johnny Miller, corresponsal de la cadena iraní de la lengua inglesa Press TV, desde la autoproclamada República Popular del Donetsk, ubicada en la región de
de el Donbass. Según el periodista que ha escrito a través de sus redes sociales, dice que los rusos están atacando las instalaciones militares y armas provenientes de la Organización del Tratado Atlántico Norte y que están tratando de atacar estas armas antes de que puedan llegar al frente. Miller también sacó un video que lo publicó el medio de la prensa este fin de semana. Asimismo indicó que en un distrito fue atacado en torno de las 9 de la noche el sábado, tal como lo habla. Hubo fuertes explosiones, aunque nadie perdió la vida y 10 personas resultaron heridas, entre ellas un infante. Y estas son imágenes donde las tropas rusas destruyen una base de mercenarios extranjeros en las afueras de Odessa, junto a un centro de entrenamiento de artillería en la región de Sumy, anunció el Ministerio de la Defensa ruso. El ejército ruso también ha informado que las fuerzas ucranianas se estaban retirando de Severodonetsk, que es una ciudad clave en el este de Ucrania, escenarios donde se han registrado feroces combates en donde han perdido hasta el 90% de sus tropas dirigiéndose a la ciudad de Lisichansk, dijo el Ministerio de la Defensa en un comunicado hace pocas horas. También, según lo denuncia el general Igor Konashenkov, Ucrania está frenando la avanzada de las tropas en Severodonetsk con químicos que han sido esparcidos por la zona en Severodonetsk, ya dice el Ministerio de la Defensa, y por eso pues están tratando de realizar estos actos para que las fuerzas de Rusia les sea posible avanzar hacia estas zonas. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora, porque la OTAN ha reanudado los ejercicios militares en las últimas horas cerca de Ucrania, y esto ha puesto un grave riesgo de confrontación entre Rusia y la OTAN. Obviamente, la OTAN no lo puede hacer en suelo ucraniano porque Ucrania no es aliado de la OTAN, porque se formaría la de Troya, se formaría una guerra regional. Pero la OTAN sí ha decidido hacer los ejercicios militares en Moldavia y Rumania, que sí es aliado de la OTAN. Es decir, la OTAN le está mostrando músculo a Vladimir Putin, ha comenzado a trasladar gran cantidad de unidades militares a Rumania, que hace parte de la alianza estratégica. La pregunta es, amigos, ¿nos estamos preparando para un posible conflicto entre la OTAN y Rusia? Recordemos que Rusia, antes de la operación militar especial, fue así, y muchos de ustedes me podrán corregir, Putin ordenó varios ejercicios militares hasta que decidió ir a lo que llamó la desnazificación de Ucrania, y que hasta la fecha continúan los combates entre Rusia y Ucrania. Una de las razones, la expansión de la OTAN y la protección del Donbass, razones que llevaron a Putin a tomar esta decisión de invadir Ucrania. Entonces, la OTAN, como se lo estamos contando, está realizando ejercicios militares que han sido aprobados por Estados Unidos y que también es quien lidera estas maniobras de la OTAN, poniendo en sigilo a Putin, que ya lo advierte, que analiza todo el escenario para determinar cuáles serán los nuevos objetivos a atacar y que no lo ha hecho, respecto a las naciones que están suministrando armas a Kiev, en especial misiles de largo alcance. Lo cierto es que desde la alianza ven este tipo de ejercicios como técnicas de combate, tanto terrestres como aéreas, para aumentar la interoperabilidad a través de ejercicios asistidos por computadora y proporcionar a las tropas preparación táctica con munición de combate real. Y atención a este dato, porque está salido por parte de la CNN en inglés y que es el que viene dando despliegue a varios portales en esta plataforma, y que habla de el apoyo a Ucrania por parte de corporaciones, por parte de países poderosos, entre ellos está Estados Unidos, y que tal parece todo se está saliendo de control con los costos elevados que ha tenido que asumir los países occidentales, entre ellos el tío Sam. Y escuche este artículo, amigos. El viejo Joe, Boris y la Unión Europea quieren que Zelensky capitule y se siente a negociar con Rusia, pero Zelensky ni Mandrake lo quiere hacer cambiar de opinión. Entonces, este artículo habla de 6 puntos importantes y que son de bastante preocupación para los occidentales. Uno de los puntos expuestos es que debido a la guerra ha crecido la inflación, ha crecido los precios en los alimentos, los precios en el petróleo, ha crecido el descontento social en el público europeo, pero también en Estados Unidos. Importantísimo este dato, donde se vienen las elecciones de Senado y Cámara y que serán cruciales para quienes van a disputar las próximas elecciones entre los candidatos. Entre ellos está el expresidente Trump, que está con el acelerador a fondo porque estas elecciones son importantes. Antes de quien quede con la mayoría en el Senado y Cámara, colocará presidente en las próximas. Y la aprobación para el viejo Biden, según las encuestas, es bastante baja y complicada. Otro de los puntos que han expuesto es que la Unión Europea está dividida respecto a las naciones que, o respecto a las sanciones que viene promoviendo Estados Unidos para que apoye el bloque. Y no hay un consenso que los una todos contra Rusia. Y si la guerra no llega a su final, esto puede salirse de control, es lo que está diciendo la CNN. Ahora, el Partido Republicano tiene apretado el acelerador a fondo y tiene
contra la pared a Joe Biden, demócrata presidente de los Estados Unidos. Le está haciendo un control político frente a un punto de que ya están comenzando a exigir facturas y todo lo que están haciendo con el dinero de los norteamericanos, que tienen que presentar las pruebas de dónde es que está llegando este armamento y quiénes están quedando con las armas que está enviando Estados Unidos a Ucrania. Otro punto es que muchas élites corporativas, medios de comunicación y gente aliada a los gobiernos occidentales están haciendo presión para que Zelensky se siente a negociar, capitule. Otro de los puntos y quizás uno de los más importantes según la CNN es la baja de moral y las pérdidas en combate de unidades del ejército de Ucrania que vienen sufriendo contra las tropas rusas, que está mucho y mejor preparado en el terreno de combate. A nivel armamentístico también se habla que estos podrían ser puntos que pudieran dar paso a que se pudiera presentar un golpe de estado para el actor y presidente Volodymyr Zelensky por toda la coyuntura política que hay debido a estas presiones y a las peleas que se han suscitado internamente en Ucrania. Ahora, otro de los puntos que estamos viendo es que se habla que se están agotando las reservas de las armas que se tenían previsto brindar a Occidente, a Ucrania, y asimismo de obuses, artillería que se han reunido para tocar estos temas. Según lo revela la CNN, la presión va a ser en aumento en las próximas semanas porque van a buscar, como sea, a que este conflicto termine. Pero si siguen enviando armas y si siguen inyectándole plata al conflicto, definitivamente esto se va a prolongar y no va a haber un acuerdo o no va a haber pista para poder llegar a una mesa de negociaciones. El ministro de Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, advirtió que la guerra mundial del pan está empezando como consecuencia de los problemas con la exportación de los cereales de Ucrania. Instó a la comunidad a detenerla antes de que estallen nuevas guerras en África. La guerra mundial contra el pan ya está en marcha y debemos detenerla, afirmó Di Maio. Dice que nos arriesgamos a la inestabilidad política en África, a la proliferación de organizaciones terroristas y a golpes de Estado. Esto puede producir la crisis de cereales que estamos viviendo, advirtió el sábado por la agencia ANSA. El canciller italiano también instó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a que lleguen a un acuerdo de paz lo antes posible en el conflicto con Ucrania y que también incluya un acuerdo sobre el trigo. Según él, lo que estamos haciendo es trabajar para que Rusia desbloquee la exportación de grano en puertos ucranianos porque en este momento se corre el riesgo de que estallen nuevas guerras en África. Di Maio dijo que el martes Italia mantendrá una primera sesión de diálogo con los países mediterráneos sobre seguridad alimentaria y recordemos que Putin en las últimas horas dijo que no va a obstaculizar los intentos de sacar el grano ucraniano de los puertos controlados por Rusia y propuso varias maneras de hacerlo, es decir, impuso requisitos para que pueda acceder Ucrania a poder transportar el trigo y el cereal a diferentes partes del mundo. De acuerdo con el mandatario, una de ellas es a través de los puertos marítimos que Ucrania controla, como el de Odessa y otros cercanos. Pero también dijo que no fuimos nosotros, está refiriéndose a Rusia, los que miramos las entradas de los puertos, manifestando que Moscú garantizará un paso seguro de los buques si Kiev desmina los puertos. Mucha atención porque Pyongyang le envió un mensaje tajante y saludó las maniobras de Seúl en Washington con una andanada de misiles. Pyongyang responde así al provocador ejercicio militar en conjunto con Seúl y Washington, disparando una andanada de misiles balísticos este domingo en su costa oriental. Esta nueva prueba de misiles, la demostración de fuerza por parte de Corea del Norte en lo que va del año, incluyó 8 misiles balísticos de corto alcance hacia las aguas que rodean la costa oriental, según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los proyectiles salieron disparados desde la zona de Sunan, en la capital norcoreana de Pyongyang, agregó el informe sin dar detalles sobre las características de los misiles que fueron lanzados. Por la parte del Ministerio de la Defensa japonés, que encabeza Nobuo Kishi, afirmó que Corea del Norte disparó al menos 6 misiles balísticos desde 3 sitios, de los cuales viajaron entre 300 y 400 kilómetros hacia el este, según la agencia local de noticias Kyodo. El acto se produce un día después de que Estados Unidos y Corea del Norte volvieron a reavivar las tensiones en la península, realizando nuevas maniobras militares, combinándolas a gran escala después de 4 años. Los ejercicios militares en los que participó el portaaviones nuclear estadounidense, el USS Ronald Reagan, al lado de varios buques de guerra de ambos países, se llevó a cabo frente a la isla japonesa de Okinawa, según Hispan TV. Estas maniobras también incluyeron operaciones de defensa aérea antibuque, antisubmarina y interdicción marítima. Pyongyang
ha tachado una y otra vez de agresivas las maniobras militares entre Seúl y Washington, considerándolas como un ensayo para la guerra y un ejercicio preliminar de guerra nuclear contra el territorio norcoreano. El país llevó a cabo una serie de pruebas de misiles en los últimos meses, donde se ven ensayos como una herramienta de autodefensa que sigue en guerra con Estados Unidos, lo dijo en las últimas horas, por lo que desde Corea del Norte necesitan proteger su soberanía, según el gobierno de Kim Jong-un, ante lo que llama provocaciones y belicismo proveniente de Washington y Seúl. Llegamos a la parte final de nuestro video. A ustedes, muy amables, y muchísimas gracias por seguir nuestro canal. Los invitamos para que estén pendientes de todo nuestro contenido. Si les gustó, por favor nos acompañen con manito arriba, un comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Si son nuevos, activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo video.